Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hacer el extreme. ¿Cómo era? No sé, estoy muy nerviosa porque vos me vas a entrevistar. Yo te voy a entrevistar, Valentina, a pedido de todos ustedes. Vos que estás ahí, le pediste a Valentina que quería saber más sobre su historia con su profesora de yoga. No puedo creer que me presto a esto. Sí, te prestás a esto. Así que vamos a hablar de tu experiencia que tuviste con tu profesora de yoga. Si les gusta este video, denle like. Recuerden darle like. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Y vamos a hablar de cosas fuertes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 24. Tenías 24 años. 24 tenía. ¿Estabas en Argentina? Estaba en Argentina. Ajá. Había recién vuelto de vivir afuera. Sí. ¿Y estás nerviosa? Sí. Bueno, contá más o menos para que la gente se imagine el cuadro, dónde era la situación, el lugar. O sea, mirá lo nerviosa que estoy, que mirá cómo tengo el pelo. En serio te lo digo. Mirá. Después yo te voy a... Pará. Yo después te voy a someter unas preguntas que yo, sentadita sola con mi alma, en el río, me senté y pensé. Preguntas que me van a exponer a mí también. Así que no te preocupes, vos no estás expuesta sola. Bueno, está bien. Ok. Entonces, contale a la gente. Vos ibas a este lugar. ¿Cómo era este lugar? Este lugar era una... Describí el espacio. Era un estudio con vidrio arriba. Ajá. Y hacían como 40 grados de calor porque, bueno, tenía calefacción. Era hot yoga. Bien. Sí. ¿Y cómo era el atuendo? ¿Cómo ibas vestida vos? ¿Qué tenía puesto? Sí. Un shortcito muy, muy chiquititito. Uh-huh. Y un corpiño deportivo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Y vos llegabas así a la clase o tenías una camperita? No, estaba vestida, mi mamá me cambiaba y entraba así. Ok, bueno. Entonces, ¿a las clases asistías sola, con gente? Sola y había una chica más. En algunas clases había una chica más. ¿Y a veces sola estabas? Y a veces sola. Con bueno, contá cómo eran las clases. Vos estabas ahí, hacías las poses. Y hacíamos posiciones de las yoga. Las posiciones de yoga, poner el perro. Sí. Ponele. El guerrero. El guerrero. Me está dando un poco de celos esto. Quiero que a mí me está dando como mucho calor. Entonces, hacías las posiciones de yoga. Sí. ¿Y tu profesora de yoga qué hacía cuando vos hacías las poses de yoga? Y, no sé, me enseñaba, después me iba acomodando a veces. Te traje al bozo, mi sí, amor. Sí, tú atrás. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa, la estoy pasando mal. Estamos, no entiendo cómo me presté. ¡Te transpira el bozo, posta! No entiendo cómo me presté a hacer esto, no lo entiendo. Bueno, pero te voy a ir llevando, vos tranquila. Bueno, contame. Esto está duro, che, está duro. Para mí también es duro, ¿eh? Entonces, poner, estabas haciendo esto. Sí. ¿Y la profesora qué hacía cuando hacías poses? Me agarraba y me hacía así. Me agarraba y me acomodaba. ¿Te tocaba las tetas? Me acomodaba así. ¿Te tocaba las tetas? No, pero más o menos. Ahí. Te tocaba y... Pará, ¿y vos qué decías? Me está tocando por demás. Vos me estás tocando por demás. Entonces, la mina te corregía, te tocaba. Sí. Siempre te insinuaba un poco más. Siempre me insinuaba un poco más. ¿Y vos qué pensabas en ese momento? Me quiere llevar a la cama. ¿Directamente? Sí. Lo sentí. Lo sentía, estaba en el aire, había mucha tensión sexual. ¿Y la otra chica que estaba? No, la otra chica, cuando pasaban estas cosas, no estaba. Ah, o sea que la mina aprovechaba cuando no estaba la otra. Sí, obvio. Ah, que viva. Sí. Bueno, ¿cuántas veces te hizo eso hasta que, pum, se dio? ¿A la clase número cuánto? Como 5, ponele. Ok, o sea, en la quinta clase, ese día, ¿qué sucedió? Ay, no puedo creer que me estás preguntando detalles. Sí, dale, quiero saber. ¿Y qué sucedió? Bueno, en realidad después me invitó como a quedarme, a tomar un café. El estudio estaba en la casa. ¿Te besó en ese momento? No, en ese momento no. ¿Después de la clase te invitó a tomar un café? Me invitó a tomar un café en su casa. Fuimos sí. a la cocina, tomamos un café. Uh-huh. Y después se me acercó, nos empezamos a besar y de ahí nos fuimos a la habitación. ¿Y el marido? Y el marido no estaba. O sea que cuando hizo esa movida no estaba el marido. No estaba el marido, tenía una relación abierta, sí. ¿Y el tipo llegó y vos estabas con ella teniendo sexo? No, el tipo nunca llegó, no. Lo que sé de tu profesora de yoga es que te enseñó bastante. Sí. ¿Qué cosas te enseñó? Yo sé todo. Que soy una privilegiada. Todo me enseñó. ¿Te enseñó todo lo que sabes sexualmente con una mujer? Me enseñó todo lo que sé sexualmente con una mujer hasta que... No, lo que sabía hasta el momento. Después uno va aprendiendo. Uno como que va teniendo otras relaciones y va aprendiendo un montón de otras cosas. Pero en ese momento fue como una gran maestra. Como que fue mi profesora. De sexo. De sexo. ¡Ay, qué bronca que me da! ¡Me quiero morir! Bueno, me da bronca, pero también le agradezco. ¡Ay, no! ¡Te parte el corazón! No. Bueno, está bien, lo voy a superar. Te voy a hacer mis preguntas. Dale. Va a ser corto este video. Sí, va a ser corto porque no vamos a seguir hablando mucho más. Bueno, ¿qué sentiste por ella en una palabra? Admiración en su momento.
Muy rápido, ¿eh? Podés explayarte un poco más. Ah, bueno, en una palabra. Bueno, en una palabra, admiración, listo, ya está, otra. Descripción de tu relación en 140 caracteres. Halo Twitter. En 140 caracteres. Fue una relación donde me pareció, fue muy abierto todo, hubo mucha comunicación. Sí, abierto fue, seguro. Sí, pero hubo mucha comunicación, hubo mucha comunicación. Hablamos un montón. ¿Que hablaba mientras tenían sexo? No, no. ¿O le decías esto más no, así? No, como que ella sabía que yo no sabía nada, entonces como que fue muy, muy amorosa en explicarme y en enseñarme un montón de cosas que yo no sabía. Pero te dijo algo clave. Mucha cancha. Te dijo algo clave. ¿Qué de todo? ¿Sos una natural? Te dijo. No, basta, Sofi. Sí, me dijo que era muy natural mi manera de desempeñar. ¿Con una mujer? O sea, que vos también te instintivamente... Instintivamente era buenísimo. Ay, ¿estás transpirando vos también? No, yo no transpiro. Yo estoy que me hierro el brazo. Sigamos con la entrevista, no me distraigas. Estoy en plan entrevistador. ¿Te dijo que te amaba? No. Mírame a los ojos de lentil. No, nunca dijo que te amo, ¿no? Ok. No. Creo que nos sirvió a las dos la relación, como que ella se divertía, yo aprendía, pero no era tipo te amo. Se divertían las dos. Nos divertíamos las dos. Basta. No mucha diversión. ¿Qué opinas del marido? Opino que me parece excelente si tiene una relación abierta, que se comuniquen y que cada cual, mientras que no haya traición. Perdón el ruido. Mientras que no haya traición, me parece que está buenísimo. ¿Qué? Me voy a levantar un poquito porque. Pero ¿a qué llamas traición? No, me parece que está bueno que sepan los dos y que haya una relación abierta. Tipo el código de la pareja. Sí, el código de la pareja, que se respeto. Me parece que él también fue súper respetuoso siempre con ella, como que... Estuvo bien. ¿Sentiste celos por ella? No, jamás. Era muy claro, era lo que iba a hacer, aprender de sexo. No había más que eso. Teníamos una muy linda relación de amistad, capaz, pero no, celos no sentí nunca. ¿Qué es una relación abierta para vos? Una relación abierta es una relación donde no hay monogamia, pero está estipulado entre las dos partes que cada uno puede hacer la suya o lo que sea, pero siempre consensuado. Los odio, ¿para qué piden estas cosas? ¿Fue el mejor sexo que tuviste hasta el momento? No. ¿Qué vas a decir, Ar? ¿Qué vas a decir? Que claramente no. Que el mejor sexo que tuve hasta el momento es con la persona con la que elegí casarme. Claramente. Ay, y compartir mi vida. Te voy a creer. El sexo con vos es mucho más hermoso, precioso y hot. Basta. Pero te enseñó. Sí, bueno, todo lo que apliqué en nuestra relación. Bueno, la quiero. La tenés que querer. Sí, la quiero. ¿Te enamoraste de ella o pensaste que estabas enamorada? No. ¿Segura? No, segurísima. Estaba enamorada de lo que me hacía sentir en la cama. Porque yo creo que mucha gente a veces por tener buen sexo se confunde con el amor, ¿no? Por eso, estaba enamorada de lo que me hacía sentir en la cama, no de ella. Bueno, entonces sí. No, porque no era de ella, no era de ella persona. Era de lo que yo sentía cuando estaba con ella en la cama, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Y qué sentía? Sentía liberación. Yo en ese momento estaba en el closet, por tanto, para mí fue como una liberación enorme, me sentía súper entendida, me sentía apoyada. En ningún momento ella me apuró para nada, como que entendió mi situación y eso estuvo muy bueno, la verdad que... Te respetó. Me respetó siempre, entonces me sentía muy liberada, me sentía que podía ser yo. Yo venía de un montón de años de estar con hombres, a su vez después seguí estando con hombres porque como que sentí que, bueno, no podía, no sé, era imposible para mí imaginarme una vida así de libre. Y la verdad que fue hermoso lo que sentí en ese momento, pero cómo me sentí yo conmigo misma en esa situación realmente. ¿Qué fue lo que más te impactó al conocerla? ¿En qué sentido? Ella. ¿Qué te impactó? ¿Qué fue que ahora que te acordás algo de ella? Las tetas. ¡Ay, Dios mío! ¡Trágame tierra! Pero para... ¡Rayos y centellas, cáiganme encima! Amor, vos me preguntás, ¿qué te acordás? Tenía unas re tetas enormes. ¿Qué crees que haga? Pero... ¡No me digas a mí eso! ¡No quiero saber! Pero ni siquiera fue que me impactó para bien, digo. O sea, un rasgo mega tetas, pero... Bueno, listo, ya está. Si pudieras revivir ese momento en algún momento de tu vida, ¿lo revivirías? Con vos. Vos sos astuta, respondés lo que uno quiere o lo que vos querés. Se estoy diciendo en serio, me gustaría que si lo tuviera que revivir obligatoriamente, no, la verdad que no. Hoy, esta es la verdad, me siento mucho mejor hoy. Yo estoy en una situación en la cual nuestro sexo es increíble, nuestro amor es increíble, nuestra vida es increíble, logré todo lo que quería en mi vida, sos la compañera que más amo en todo el mundo, sos mi persona. Bueno, voy a aprender clases de hot yoga para darte. No, igual sin el hot yoga sos hot yoga, pero por 20. Bueno, pero voy a aprenderlas, así te enseño y te hago esas cosas que tanto te hizo esta señora. Dale. Bueno. ¿Pasé la prueba?
Sí. ¿Te sentiste cómoda? Con vos como entrevistadora, sí. ¿Viste que soy buena? Osira, sí, ataque. Ataque, Osira. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?